Latinoamérica, generalmente venimos con la beca del gobierno coreano. Ah, ok.
Mi nombre es Keila Denis, soy de Bolivia y tengo 24 años. Vine el 2014, ahora estoy en el tercer año de la universidad. Me voy a graduar el 2019. Bueno, cuando estaba en Bolivia estaba estudiando en la universidad y en una materia vimos el milagro, la ciudad milagro de Asia, que era Corea, porque comparamos estadísticas entre la economía de Bolivia y la economía de Corea hace 55 años y vimos que el PIB, que la población e incluso la felicidad era el mismo entre Bolivia y Corea, pero en 55-50 años la diferencia es grande. Entonces desde entonces tuve curiosidad sobre qué era lo que hacía Corea tan especial. Tengo topic 3, es intermedio. ¿Sí? ¿Podría hablar algo palabra coreano? Hanzo para donde dejo a Chal Moteo, son Hanzo, son Sotolor, donde Igeo. Bueno, yo creo para muchos de mis amigos, incluyendo mi persona, en Corea el primer año es el más bonito. Porque el primer año estudié el idioma y conocí a muchas personas de diferentes partes del mundo. Irónicamente, mi inglés mejoró bastante, es mucho mejor que mi coreano. Estoy en Yonsei University y mi carrera es Business, Administración de Empresas. Bueno, lo que yo vi fue en la UNSA, ahí había una publicación que hizo la Escuela de Gestión Pública Plurinacional allá en Bolivia, en La Paz. Y cuando fui a preguntar, me dijeron que tenía que hacer la convocatoria salía mediante la universidad. Entonces aplicamos, mediante la IGPP. Entonces aplicamos, de la IGPP seleccionan personas y después nos mandan a la embajada coreana. Pero tanto la UNSA como incluso la beca de acá del gobierno coreano tienen convenio, pero es más complicado y hay que aplicar antes. De eso no sabía, pero hay tanto en la UNSA como en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Bueno, la beca es por el gobierno coreano, entonces el gobierno coreano está pagando absolutamente todo. Pagó mi pasaje de avión, está pagando la tuition en la universidad y también nos dan una mensualidad. Entonces con la mensualidad nosotros ya administramos cuánto para el dormitorio, cuánto para la comida, cuánto para los libros. Ahora, como yo soy de Bolivia, puedo recomendarles que entren a la página de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional o a la misma página de acá, que también pueden aplicar, pero es más caro, solo enviar los documentos es como $150, pero la página se llama studyinkorea.org.kr. Entonces pueden aplicar a esa o a la Escuela de Gestión Pública, que me parece más fácil, pero obviamente tienen que competir con todos los participantes nacionales. Y después, si van a venir, aprendan el coreano antes de venir. Porque venir acá y empezar de cero no es malo, pero el idioma lo es todo. Entonces, una vez si saben coreano va a ser más fácil. Puedes decir la verdad, ¿no? Sí, claro. Estar viviendo en Corea como extranjero es muy difícil. Incluso sacar un chip de teléfono, sacar la tarjeta en el banco, o incluso comprar, es muy difícil porque siempre te piden mucha información. Por ejemplo, si quieres aplicar para una tarjeta de crédito, no puedes, porque eres extranjero. Si quieres comprar algo en cuotas, por ejemplo, no puedes. Hay muchas restricciones por ser extranjero. Sin embargo, es muy cómodo. El transporte es muy organizado, la misma ciudad es organizada y todo es muy rápido. Y lo que más me gusta es el internet, porque en todo lado hay internet. Entonces, ahora hay muchas becas, si quieren venir en becas, lo único que tienen que hacer es sacar sobre 75 o 85, dependiendo a la beca que vayan a sacar. Después, hay muchas becas, no hay solo esta, la que yo tengo se llama KGSP, hay por COICA,
hay otras becas que te pagan solo, te pagan toda la estadía, pero no el avión, pero todo tiene que estar en internet. Pero si encuentran Corican o KGSP, o incluso en su mismo gobierno ya debería haber más becas. Entonces, si tienen la oportunidad, tómenla. Es otra experiencia y les da una oportunidad de ver el mundo de diferente manera y de competir con gente que piensa muy diferente a ti. Y una vez que vienes acá también empiezas a valorar y a comparar diferentes culturas. Entonces, me parece que es una oportunidad única. Si tienen la oportunidad, les recomiendo que vengan y que hagan lo que tengan que hacer para poder ganar la vida. Mi nombre es Lizeth Paredes, tengo 20 años y soy de México. Llegué a Corea hace 2 semanas. ¿Tu semana? Wow. Los próximos 5 años estaré en Corea. ¿Por qué elegí Corea? Tenía interés en Corea desde que era más pequeña. Bueno, en sí, entre Japón y Corea tenía interés. Pero escogí Corea porque creo que fue el país, entre Japón y Corea fue el país en el que me enfoqué más y empecé a buscar más información acerca de él. Mi nivel de coreano es básico. Básico, aprendí apenas coreano. Pues al inicio creo que como conviví con, bueno, estoy conviviendo ahorita con extranjeros, no siento tanto el cambio. Más que cuando tengo que estar sola en los lugares, tengo que comunicarme. Como mi nivel de coreano es muy básico, existe como una barrera de lenguaje, pero pues sí es posible comunicar, transmitir lo que quieran. Estoy estudiando el curso de coreano en Kyunghee University. Okay, la información de la beca la encontré en la página de studyinkorea.go.kr. La encontré porque estaba buscando información sobre distintas becas para lo que yo tenía planeado era estudiar una maestría fuera, pero esta beca también da la oportunidad de estudiar lo que es una licenciatura. Entonces, pues, después de informarme más a fondo sobre la beca, descubrí que ofrecía muchas posibilidades y por eso preferí utilizarla o aplicar para lo que es el modo de licenciatura. Dinero, la beca proporciona lo que es el pasaje de ida y vuelta, eso es una vez que llegas aquí, y terminando la carrera es el pasaje de vuelta. Proporciona la mensualidad y la colegiatura de la universidad. Pues creo que sí, lo que buscan es información sobre la beca, la página de Study in Korea es muy útil. Y también informándose con su embajada o algún centro cultural coreano, es muy bueno, ellos pueden proporcionarles informaciones sobre la beca. Pues hasta ahora, estas 2 semanas han estado bien, tal vez es un poco difícil, ya que no conozco tanto mi idioma, pero puedo decir que ha estado muy bien, a pesar de las limitaciones que tengo con mi idioma. Los coreanos han sido muy amables en ese aspecto, tratan de entender lo que intento decir a pesar de las limitaciones. Pues realmente llevo muy poco tiempo aquí, entonces no puedo decir algo así muy muy malo. Creo que lo peor puede ser no darte a entender en lo que yo llevo aquí. Eso es lo peor que me ha pasado, pero realmente no tengo mucha experiencia en la, creo que es la convivencia. Y creo que estudiar coreano previamente ayuda muchísimo desde la llegada, lo que es el aeropuerto, comunicación, todo. Ayuda bastante saber coreano. Y igual para ir a comer restaurantes, para moverse en el metro. Cualquier duda o pregunta es muy útil saber sobre el idioma. Igual conocer, informarse sobre la cultura coreana, sobre las costumbres que hay aquí. Más que nada para no cometer, no sé, cualquier indiscreción, lo que sea. Es muy importante, creo yo, informarse sobre la cultura y sobre el idioma antes de venir a un país nuevo.